Hermanas y hermanos, sean bienvenidas y bienvenidos. Hoy acompañamos a Álvaro Sandoval Romani y Nelia Rojas Marley, que contraen santo matrimonio. Ofrezcámosle y deseemos pidiéndole a Dios por estos hermanos nuestros, que Dios les conceda las gracias necesarias. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Jesucristo el Señor, el amor de Dios Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes y con tu Espíritu. Vamos a pedir a Dios perdón por nuestros pecados para celebrar estos santos misterios. Oh Señor, ten piedad. Thank you.
Les invito a ponerse de pie para proclamar el Evangelio. Aleluya.
familia, vienen ustedes a contraer matrimonio sin ser obligados, libre y voluntariamente. Sí. ¿Están decididos a amarse y respetarse mutuamente durante toda la vida? Sí. ¿Están dispuestos a recibir de Dios, responsable y amorosamente los hijos, educarlos según la ley de Cristo y como manda su iglesia? Sí. Así pues, ya que desean contraer tanto matrimonio, les voy a pedir que agarren su mano derecha y manifiesten su consentimiento ante Dios y la Santa Iglesia. Thank you.
esta cadena vamos a unir la vida de Álvaro y la vida de Jenny, para que ya no sean dos, sino uno solo en el destino. Para la parte jurídica quiero preguntar, ¿alguien no está de acuerdo que se decida este matrimonio? Dios Padre Santo bendice a tu hijo Álvaro y Nelly que hoy se han unido en santo matrimonio. Protégelos y santifícalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A partir de ahora, don Álvaro y Nelly son casados, le damos un fuerte voto a todos. Vamos a presentar las ofrendas de pan y vino, con ella presentamos a nuestro hermano casado ya Álvaro y Nelly. Ofrezcamos las ofrendas de pan y vino. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan y este vino, fruto del trabajo del hombre, que recibimos de tu bondad, que ellos sean para nosotros, pan de vida y bebida de salvación de todos. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta complacido, Señor, estas ofrendas de pan y vino que hoy te ofrecemos por tu hijo Álvaro y Nelly, que se han contraído el santo matrimonio. Por Jesucristo nuestro Señor, de pie, por favor. El Señor esté con cada uno de ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo, Señor nuestro, tú has sellado la alianza matrimonial con el vínculo indisoluble de la concordia y de la paz, para que crecieran por el número de los hijos de Dios, por la honesta fecundidad de los esposos. Y así por medio de tu providencia y tu gracia, que se manifiestan de manera tan inefable, los hijos nacidos para poblar la tierra se nacen espiritualmente para el crecimiento de tu iglesia, por Jesucristo Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, nosotros proclamamos con el himno de tu gloria cantando: Santo, Santo, Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor.
poquito de rodillas vamos a consagrar este pan y este vino. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos santos misterios. Porque él mismo tomó pan y, dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, aumenta mi fe y la fe de mis hermanos. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, aumenta mi fe y la fe de mis hermanos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, de pie, por favor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de Álvaro y Nelly, que hoy en Cristo han fundado una familia, iglesia doméstica, sacramento de tu amor, y concedes que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y proclamar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en el Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Siguiendo la enseñanza de Jesús, una vez más vamos a rezar la oración que Jesús nos ha enseñado a todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que guiados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecados y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador.
ciclos. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Pueden darse salud de paz. Thank you.
pedimos, Padre, que por la eficacia de este sacrificio acompañes la obra de tu providencia y ayúdales a vivir en la caridad a quienes asumimos el santo matrimonio. Por Jesucristo, nuestro Señor. Señor, esté con cada uno de ustedes. Dios Todopoderoso les ha bendecido. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invitar a que se acerquen los novios, los caminos aquí adelante.
En el pilar están mis bolsoncitos. ¿Están caminando? Cuando pasen. Ya, ya. No se vayan los deseos, nos van a quedar los nombres de todos aquí. Deben fuertes aplausos. Felicidades a los flamantes esposos, claro que sí, recién saliditos del horno, ¿no?